Virgen Andina y San José de los Llanos, el niño Jesús por el Darién habría migrado. En Caracas hay mucho monte y culebra, échale pichón, échale paloma. No es igual ser empírico que periquero. Iguanas en el mar, marihuanero. Es mejor prevenir que prever. Ay, comiendo con leche un asesino cereal. Hola, soy Carlos Luis Sánchez, mejor conocido como Mahenge. Y esta es mi casa donde vivo, y aquí están mis cuadros y mis máscaras, y es un placer que hayan venido a visitarme para esta entrevista. Bueno, desde que era muy niño en Maracaibo, porque mis papás son del Táchira, pero yo soy el único de la familia que nació en Maracaibo, era como un poco solitario, tal vez porque la manera de ser de mis familias y mía era muy diferente a los maracuchos. Los tachirenses somos... Bueno, soy maracucho, pero también más tachirense. Como más tranquilos, menos sociables, menos salidos, más tímidos, sobre todo en ese ambiente. Creo que fue por eso que pasaba tanto tiempo dibujando en el colegio, más que interactuando con los otros niños. Y eso hizo que desarrollara mucho mi imaginación, mi habilidad para dibujar, para crear mundos a través del dibujo. Pasaba todo el día dibujando en el colegio, en la casa. Y así es como desarrollé esta habilidad que tengo para la pintura también. Yo estudié en un liceo, un colegio que era de ciencias, no había casi arte. Entonces era como el bicho raro que estaba todo el tiempo dibujando cosas de Dragon Ball. Pero luego, como estaba en Maracaibo, empecé a estudiar en la Universidad del Zulia Artes Plásticas en el 2005. Estudié Artes Plásticas, mención pintura. Y en Maracaibo hay una gran tradición de pintores figurativos, a diferencia de Caracas, donde lo que prima es la abstracción y el arte conceptual, creo. Opino que es así. Entonces en Maracaibo, bueno, como también hay muchas etnias indígenas, hay mucho arte popular guayú indígena que es muy colorido, eso también influye en mi trabajo. Sí, me gusta mucho Pedro León Zapata, tengo muchísimo, casi todos sus libros. Lo estoy estudiando bastante. Me gusta también Sancho, que era otro caricaturista que duró mucho tiempo. Leoncio Martínez, el primer caricaturista venezolano que hizo historieta en Venezuela. Este año se cumplen 100 años de la primera historieta que fue de él. También me agrada mucho Robert Crumb. Aline Kosinski, que era su esposa, hacía cómic. Charles Burns. Siempre trato de combinar influencias nacionales y locales con influencias extranjeras para así crear algo nuevo. Y mientras mayor sea la cantidad de artistas que conozca y de la que me influence, creo que más original puedo lograr que sea mi trabajo. Bueno, del Caimán de Sanare sé muy poco. Solo he visto sus entrevistas en YouTube. Lamentablemente no lo conocí, pero me emociona mucho el hecho de que exista alguien que echara cuentos improvisados y se llamara el Caimán de Sanare. Sí, todo lo que es el arte popular venezolano a mí me fascina por su libertad, esa libertad creativa que a veces la corta un poco la academia y los museos y las galerías por la necesidad de vender o por la necesidad de intelectualizar el arte, ¿no? Bueno, me agrada mucho lo que es el lowbrow, que es algo que hacen los estadounidenses combinando el surrealismo con el arte pop y el cómic. Yo creo que mi trabajo va mucho por esa corriente y está muy en boga allá, y está hecho por personas que tienen una cultura similar a la mía, porque son gente que estudió artes visuales y la historia del arte, pero también creció viendo caricaturas y leyendo cómics. Y esas tres influencias son las que se ven en mi trabajo. Sí, hace falta mucho apoyo, sobre todo promoción al trabajo que hacemos los artistas, porque hay una gran cantidad de la población que no sabe que tiene artistas y obras tan buenas como las que podría ir a ver en un museo en París o en Europa, ¿no? Acá hay una historia del arte importante, muy buena, que la gente podría disfrutar en los museos si se le diera la publicidad que le dan otros países. La gente acá agarra un poco de dinero y va a París a ver la Mona Lisa, pero posiblemente al lado tengan un artista o un museo que no conozcan su colección y podrían ver una gran obra de Reverón, si los museos también tuvieran más apoyo y las galerías. Bueno, lamentablemente de unos años para acá el
apoyo que existía a los artistas ha decaído mucho. Ya no hay tantos salones nacionales como antes. Yo recuerdo cuando estudiaba entre 2005-2009, llegué a enviar a muchísimos concursos, solo en el Zulia, más de 100 concursos. La Bienal de Maracaibo, pero todo eso con la crisis y los problemas ha decaído muchísimo. También las artes plásticas siempre, y las artes en general, terminan siendo como lo menos apoyado y lo menos valorado, a menos de que los políticos puedan usarlo como panfleto, tal vez, que le vean un sentido utilitario para sus fines, de repente ahí sí lo apoyan. Acá en Carora, que es la ciudad en la que vivo desde hace 10 años, se apoya muchísimo la música clásica y la música popular. Se apoya mucho sobre todo la enseñanza de la técnica musical, canciones populares, canciones clásicas. Me gustaría que se hiciera más énfasis en la parte creativa, pero eso es algo muy personal de cada quien. A nivel de artes plásticas, está, gracias a Carlos Rivero, se está impulsando la realización de un museo donde los artistas caroreños podamos tener nuestro trabajo representado y los caroreños puedan ir a disfrutarlo. Espero que ese proyecto se realice. Hace falta más apoyo estatal de la cultura a un nivel masivo, para que la gente sepa que puede ir a visitar los museos y las galerías que ya existen. Cuando este apoyo sea tan fuerte que los museos y galerías que ya hay no den abasto para la exigencia, para la necesidad que todos tengamos de la cultura, de ir al teatro, de ir a ver arte, de ir a ver pintura, entonces los nuevos museos y galerías van a surgir solo a partir de la exigencia de la gente. Mickey Mouse me recibió al nacer y una enfermera verde lo mató con una escoba. Goku de Dragon Ball me vio crecer, Alice Cooper me enseñó el inglés, los Yupas, el silencio, el internet, a perder el tiempo, la universidad me dio algo en que creer. Bueno, ese nombre nació porque en el 2010 viajé con unos amigos a la Sierra de Perijá, y de eso también habla la canción. Dice, los Yupas me enseñaron el silencio, esa paz que tienen esas personas que viven en la montaña, en esa tribu. Todos los que viajamos en el 2010 a la Sierra de Perijá, los Yupas nos pusieron un nombre indígena. Y a mí me pusieron Mahenge, que significa pipa de fumar que usaban los antiguos. Itar viene de una película de Alejandro Jodorowsky que se llama Fando y Liz, en la que los personajes viajan a una ciudad llamada Tar, que es imaginaria y que es una utopía mística. Combinando Tar con Mahenge nació mi nombre artístico, Tar Mahenge, sobre todo el que uso para la música, ya que las caricaturas y los cómics los firmo solo como Mahenge. Para diferenciar las obras, simplemente fue algo que se dio así. Mi trabajo me gusta que sea como un puente que una cosas que en apariencia están muy alejadas, como la protesta con el humor. Mi género cinematográfico favorito es el horror humorístico, que es la unión de cosas opuestas, ¿no? Los guacharos se creen murciélagos, si no hay luz les importa un bledo. También les dicen pájaro aceitero, porque fríen vegetales, frutas e insectos. Esa canción tiene un video musical que pueden ver en mi canal de YouTube buscando Los Guacharos de Tar Mahenge. Bueno, las máscaras nacieron para poder ilustrar de mejor manera lo que son mis cómics y mis personajes, para llevarlos al mundo de la vida real, ¿no? Para llevarlos a lo tridimensional y para poder hacer presentaciones de mis canciones que sean más interesantes para la gente. No solo ir a cantar una canción, sino presentar todo un show teatral. Yo también estudié teatro y danza en la Universidad del Zulia, en paralelo a estudiar artes plásticas, y siempre estoy buscando maneras de que se incluya estas ramas de las artes en mi trabajo. Por eso siempre trato de combinar el teatro, la danza, la música, las artes plásticas, y creo que las máscaras pintadas son una buena forma, ¿no? Porque son pintura, pero tridimensional, que se viste. Como esta franela que tengo también es pintada,
Entonces es una forma de mezclar la moda, el teatro, la pintura, la música. Esta guitarra, por ejemplo, que la pinté con acrílico, es también una forma de mezclar la música con el teatro, con la literatura, porque las canciones son una mezcla de literatura y música. Buscando como un arte total, lo que dicen, siempre se habla que en el arte contemporáneo lo que se busca es la fusión de todas las artes, pero eso casi nunca se logra. Los artistas contemporáneos sobre todo buscan más bien la unión de diferentes ramas, como la filosofía, con la antropología, con cualquier cosa, con la costura, pero en mi caso me he ido por las artes más clásicas, buscando fusionarlas. Con la canción que les canté hace un rato de los Guácharos, gané una mención honorífica en un salón en honor a Humboldt, ya que él fue el primer científico que estudió a los Guácharos cuando vino acá a Venezuela. Él llegó a la Cueva del Guácharo. Hice esa canción con un video musical que es como un estudio plástico teórico en torno a los Guácharos, y la canción hace una ficción, una fábula ficcionada de la vida de los Guácharos. Este oso que ven acá, que se llama Oso Tropical Oso, ganó el concurso Body Bear para pintar un oso de 2 metros de altura para la embajada alemana en Venezuela, quienes también fueron los que organizaron el concurso Tributo a Humboldt. Y tuve que pintar este oso sobre una escultura blanca allá en Caracas, en el Centro de Arte Los Galpones. El oso por adelante tiene pintado fauna venezolana y por atrás tiene pintada flora venezolana, por eso titulamos al oso Flora, la osa Flora. He ganado otros concursos como el premio Ciudad Barquisimeto en 2014, organizado por el Inca, que fue una oportunidad que tuve para exponer allá también y conocer Barquisimeto, sus artistas. Otros reconocimientos recientes han sido la beca Macoya Creativa para hacer un libro con mi trabajo, serigrafiado, del cual se hicieron 15 ejemplares en el 2019. Gané una mención honorífica en un salón en España sobre las miradas en Alicante en 2009. A partir de ese premio también la gente empezó a reconocer más mi trabajo, ya que es uno de los únicos premios internacionales que poseo, y esos tienen mucho peso acá en Venezuela. A veces le damos más importancia a los galardones que tienen nuestros artistas afuera que a los que podamos darles acá. En el 2007 hice un performance en el Centro de Arte Lía Bermúdez de Maracaibo para el Encuentro de Arte Accional, que fue un performance que consistía en pintarme todo de azul, colocarme una sábana roja encima, todo como una metamorfosis. Yo llegaba vestido normal al centro de Maracaibo con todos los buhoneros vendiendo cosas y hacía esta metamorfosis pintándome y cambiándome de ropa. Ese performance gustó bastante y a partir de ahí también mi trabajo se empezó a dar más a conocer con los artistas. Lía Bermúdez nos felicitó a todos por ese encuentro de arte accional en el que participaron artistas de teatro, de danza. Bueno, desde que llegué a Carora en 2013 quedé admirado con la cantidad de músicos que había acá, la cantidad de escuelas, la cantidad de profesores. Yo ya tenía tiempo queriendo hacer música, queriendo escribir canciones, sobre todo porque admiro a una cantante argentina que se llama Nacha Guevara, que hace teatro musical y tiene canciones muy graciosas e incoherentes, como una canción que es sobre las bananas, otra canción sobre las papas, la canción del minuto que canta sobre un vals de Chopin y la canta muy rápido y es muy gracioso. Entonces yo dije, yo quiero hacer cosas así. De hecho, yo tenía mucho tiempo cantando canciones de ella a capela a la gente y la gente se reía mucho, pero nunca había escrito mis canciones. Y acá empecé a estudiar guitarra, me metí en el coro de la Casa de la Cultura un tiempo también, estudié guitarra clásica, pero es bastante complicado. Lo que aprendí en mis estudios de guitarra clásica, que fueron muy cortos, me dieron seguridad para poder escribir canciones en estilo popular y poder interpretarlas y memorizarlas, presentarme con mis máscaras y mi show delante de las personas, como ya les dije, mezclando lo que es la plástica, la danza, la literatura, incluso el video, porque a veces me presento con videos atrás y la gente puede ver todo un show interactivo, multimedia. Son diabéticas, porque le
Esa canción la escribí inspirado en las guacamayas de Caracas, que son tan famosas y salen en todas las fotos bonitas que la gente... ¡Ay, Caracas, las guacamayas! Pero lo que la gente no sabe es que hay una pelea y una guerra entre las guacamayas rojas y las azules. Lo cual yo en la canción lo uso como una metáfora de nuestra situación social y política. Porque las guacamayas azules son introducidas, ellas son amazónicas, son más selváticas y por eso son más violentas. Mientras que las rojas son las que estaban antes de que ellas llegaran. Y las rojas están como en extinción, están siendo desplazadas por las azules que fueron introducidas. A veces se mezclan, pero existe esa lucha entre ellas. Además, a las guacamayas la gente les da galletas, les dan chocolate, les dan porquerías y se vuelven locas. Y bueno, no sé, hay cuentos hasta de que atacan a la gente, le muerden los cables del internet para si no les dan comida, se han vuelto hasta malandras. Estoy exagerando un poco, pero en la canción yo exagero bastante y lo hago como una metáfora de toda nuestra situación social, económica, política. Siempre, todo mi trabajo siempre es una metáfora en torno a otra cosa. Yo les muestro a la gente una hormiguita, un patico, un unicornio, pero en verdad estoy hablando de algo más profundo. ¿Qué es lo que se viene haciendo desde hace miles de años? Esopo lo hacía con sus fábulas. Los indígenas de todo el mundo lo hacen con sus cuentos, viendo la naturaleza, imaginándose que el mono va a su casa y le pasa aquello. Simón Díaz con sus canciones también, cuando nos habla del caimán en la canción de Mercedes, es una metáfora de algo más. Me gusta tomar elementos de todas las religiones y aprovecharlos para mi vida diaria. Me encanta hacer yoga, por ejemplo. Me encanta la filosofía oriental, zen, cosas del cristianismo, del catolicismo. Hasta de los evangélicos a veces dicen algo y digo, esto me sirve, esto me hace sentir bien. Y lo aprovecho. No tengo como que una religión tan definida, pero sí, bueno, no sé nada de los Illuminati, la verdad. Pero si supiera más de los Illuminati y veo que algo de ellos me sirve, pues lo aprovecharía. De la filosofía, de la autoayuda, todo lo que uno pueda hacerlo sentir mejor en este mundo que a veces es tan complicado, en este país que a veces es tan difícil y cierra tantas puertas y todo es tan difícil de hacer. A veces solo moverse a otra ciudad, a otro estado, a la capital es tan complicado y hay tantas trabas y tantas alcabalas. Pero bueno, con esfuerzo y sin pensarlo tanto, uno logra hacer las cosas. Yo si me pusiera a pensar todo el tiempo demasiado, no haría nada, no haría canciones, no haría pinturas, porque si voy a hacer una pintura sobre un conejo, entonces lo hago amarillo y me dicen que eso es un insulto para los conejos. ¿Cómo crees que se va a sentir ese pobre conejo cuando vea tu pintura, chico? Si me pongo a darle vueltas a la cabeza con eso, no pinto el conejo. Hay que dejarse llevar por la corriente de la vida, por la intuición, por el instinto. Sobre todo para ser artista, tenemos que dejarnos mover por ese espíritu, esa energía creativa que en casi todas las religiones se dice que nos creó un Dios. Bueno, entonces dentro de nosotros hay algo de ese Dios, no importa cómo sea, que es creador. Tenemos que dejarnos llevar por esa energía creativa. Sí, hay mucha gente viviendo del arte en Venezuela. Es difícil y se necesita esforzarse demasiado, pero sí se puede vivir del arte en Venezuela. Hay mucha gente que lo hace. Y si no logran vivir solo del arte, pues ellos tendrán sus otros negocios. Yo personalmente he logrado vivir del arte gracias a la ayuda de mi familia, de amigos, afuera, dentro de Venezuela. Gracias a que la gente ve mi trabajo, sobre todo a través de las redes, les agrada y desean ayudarme adquiriendo alguna franela, adquiriendo alguna obra o simplemente porque desean tener algo de mi trabajo que les gusta. Lo importante sobre todo es la publicidad, ¿no? El hecho de que la gente vea el trabajo, lo disfrute, vea que puede adquirirlo. La verdad es que nunca me logré montar en la ola de los NFT porque le tenía demasiada desconfianza. Me pareció una moda. Hoy se dice que ha bajado mucho el precio de los NFT, pero también hay varias personas que me han dicho que han vivido de eso, que ganaron muchísimo dinero. Yo, entre la parte comercial y la parte artística, prefiero enfocarme en la parte artística. Entonces no estoy tan imbuido en lo de los NFT, prefiero trabajar en diseñando cosas, que la gente me compre los cuadros ya listos, en físico. Franelas también, impresiones de franelas, de afiches, de mis obras impresas sobre tazas. Me he ido por otras maneras de monetizar mi trabajo, de las miles de maneras que hay. Todas son válidas. La inteligencia artificial va a afectar
a todo, porque ahora alguien puede simplemente bajar una aplicación, pagar algo mensual y tener algo muy similar a una pintura de un artista sin pagarle a un ser humano. Y eso va a traer beneficios y también consecuencias graves. Me gusta muchísimo el rock, el heavy metal en español, la música folclórica, llanera, el teatro musical. Ando muy fanático de Bette Midler, que es una cantante estadounidense. Me agrada mucho que se parece bastante a Nacha Guevara. Son cantantes teatrales que incorporan mucho el teatro a su show y toman muy en cuenta la importancia de unas buenas letras al momento de presentarse. Tienen canciones maravillosas basadas en poemas. Nacha Guevara, cantante argentina, estuvo muy ligada al movimiento cultural de los años 60 en Argentina. Trabajó con Jorge de la Vega, que fue un pintor que hacía canciones, igual que yo, que eran cómicas. Jorge de la Vega tiene una canción sobre una gata que come muchísimo, tiene una canción sobre el zen, sobre la filosofía zen, tiene canciones muy incoherentes, pero que son muy filosóficas, muy profundas y dan muchísima risa al mismo tiempo que hacen pensar. Me encanta David Bowie también, que era otro artista que fusionaba el teatro y las artes con su obra. Zapato 3, Sentimiento Muerto, todo lo que es la música venezolana, Yatu, Seguridad Nacional, Doña Maldad, el punk, me fascina el punk. La Polla Records tiene unas letras fascinantes que son poesía contemporánea, transgresora, Reciclaje de Venezuela, me encanta. Escucho muchísima música. Me inspira muchísimo la música. Tengo muchos retratos de cantantes y de músicos. A mí personalmente me agrada un arte que no sea tan elitesco, que no sea tan copia de lo que se hace en Europa y gana premios en Europa. Creo que es importante mezclar un poco más el arte popular con el arte contemporáneo. Creo que hace falta más que el arte contemporáneo tan conceptual y transgresor sea un poco más popular, y que el arte popular, que a veces termina siendo tan bonito, tan tímido en su creatividad, sea más atrevido como es el arte contemporáneo. Yo creo que hay que tejer más puentes entre los artistas contemporáneos y los artistas populares, entre los metaleros y los folclóricos. Creo que debemos unirnos más y no sectarizar tanto la cultura, porque es a partir de la unión de lo diferente que sale lo original, lo nuevo, lo divertido. No enfrascarnos tanto solo en la tradición, en lo que ya se hizo. Un genio como Picasso, por ejemplo, Salvador Dalí, son personas que estudian muchísimo, que pasan horas y horas dibujando, pintando. O Alirio Díaz, de acá de Carora, un genio de la guitarra, no nace. Él nació en un caserío donde había muchos músicos y eso lo influyó a ser músico. Pero para convertirse en el gran genio que fue, en uno de los mejores guitarristas de la historia, tuvo que venir a Carora y ser ayudado por Chio Subillaga, que le recomendó que fuera guitarrista, porque vio en él un gran talento. Luego estudió en Italia, practicaba por seguramente horas y horas al día. Por eso yo creo que un genio, como Alirio Díaz, como Picasso, como Dalí, se hace a punta de esfuerzo. De lecturas, yo creo que la lectura es algo muy importante. A mí en lo personal, me gusta la literatura como un placer. Es por eso que leo sobre todo narrativa, novela, cuento, poesía. Y eso se nota en mi trabajo. A mí me gusta mucho que mis canciones sean como cuentos, que mis pinturas tengan personajes como los tiene una novela, como los tiene un relato. De Venezuela me gustan mucho escritores como Antonieta Madrid, Carmen Vincenti, novelistas. Fombona, que estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura. Estoy leyéndolo mucho ahora. Aquiles Nasoa, y el escritor que creo que fue uno de los favoritos de Aquiles Nasoa, que es Francisco Pimentel, que fue un poeta que trabajaba la poesía en verso humorística. Es lo que más estoy leyendo ahora y me parece fascinante. Creo que hay que reeditarlo. Lamentablemente su obra está muy olvidada, pero yo lo considero de igual o mayor calidad que la poesía de Aquiles Nasoa. Lamentablemente ahora, por las redes sociales, por lo distractivo que es el internet tal vez, y por lo duro que es la sobrevivencia por la crisis económica, las personas no vemos esa, no tenemos esa facilidad o esa necesidad de la lectura que se tendría, por ejemplo, en los años 20, 30, cuando no había televisión. Era una forma de entretenimiento.
hoy día pues están las películas, está Netflix, están los documentales de YouTube, y tal vez por eso no vemos tanta necesidad de leer. Yo creo que es importante la lectura porque al leer tenemos que hacer un esfuerzo imaginativo y cerebral por ver a los personajes que nos describe el autor. Hay una exigencia más fuerte y yo creo que un artista eso lo ayuda mucho a desarrollar su trabajo. Influenciarse por la lectura, ya sea de la historia del arte, que es fundamental saber la historia de las artes para poder crear algo nuevo y no solo repetir lo que ya se hizo, y la lectura del placer de novelas y poesía para que nuestros recursos expresivos sean mayores. Es muy importante la lectura. También ver cine, ir al teatro, ir a conciertos, todo lo que sea cultura es importante, pero la lectura es básica. Porque a partir de la escritura es que nace una canción, a partir de un guión escrito es que nace una película. La lectura es lo básico. El dinero es fundamental para que la cultura florezca. Yo estaba hablando de los pintores del Zulia y cómo allá había tantos, había galerías, había mucha originalidad en la pintura, mucha calidad. Y eso fue también en los años 60, 70. Había un mayor apoyo a la cultura porque había más dinero. Estaba el dólar a 4.30, ¿no? Se habla mucho de eso. Los artistas viajaban. Sé de artistas que viajaron a Polonia a estudiar, apoyados por el gobierno, y volvieron con un conocimiento mayor. Podría pasar días mostrándoles todas las carpetas que tengo, pero esta es otra. Las voy identificando así. Esta tiene retratos de músicos y escritores. Hay muchos venezolanos, otros de otras partes. Está acá, por ejemplo, Magdalena Sánchez, la primera cantante venezolana que empezó a salir en televisión, cantando folclore. En los años 30 viajó por todo el mundo, viajaba con un bailarín que bailaba en joropo, y fue muy apreciada en Venezuela como una especie de Celia Cruz de Cuba, ¿no? Ella es muy admirada por cantantes como Mirla Castellano, Lila Morillo, la ven como su maestra. Tengo también un retrato aquí de Melora Krieger, que es la cantante de Rasputina. Es una de mis bandas favoritas. Llegaron a tocar con Nirvana. Tengo acá un retrato de Estra Parra, que era una poeta transexual venezolana. Y un retrato de Adilia Castillo, que fue otra cantante venezolana llanera. Muy importante. Acá hay muchísimos más retratos. Tengo a David Bowie. Me encanta este David Bowie, hecho con creyones de madera sobre papel. Tengo a Henry Stephen acá, Henry Stephen. Lo dibujé antes de que se muriera. Yo siempre trato de, si admiro a un artista, trato de hacerle tributo en vida, dibujarlo, hacer algo sobre él cuando está vivo. Ya cuando muere, pues no lo va a poder ver. No sé si lo haya llegado a ver. Estos dibujos son en creyón sobre papel. Tengo aquí, bueno, el maestro Trova Goma, que es un escritor humorístico venezolano increíble. Es uno de los autores más vendidos de nuestra historia venezolana, y además hizo el prólogo de mi cómic de Delilah Morillo's Adventures cuando se editó por Cuneta Maldita, la editorial de Mérida. He logrado hablar con otro agomas de mi trabajo, me ha dado consejos, lo cual para mí es increíble. Tengo aquí a poetas venezolanos, tengo a José Escalona Escalona, larense, tengo a Juan Calzadilla de Caracas, todos diciendo sus poemas. Y esto para mí es como fan, tener una colección con retratos de mis artistas favoritos y escritores, pues es genial. Tengo acá un retrato de Nacha Guevara, de quien ya he hablado bastante, cantante argentina. Hugo Figueroa Abret, poeta zuliano, con quien también llegué a trabajar, murió el año pasado o antepasado. Muy talentoso, también representante de artistas y vendedor de arte. Antonieta Madrid, narradora venezolana, novelista. Tuve la grata experiencia de que ella me regalase unos libros que no conseguía de ella. Lamentablemente no la he conocido en persona, pero es una de mis escritoras favoritas y les recomiendo muchísimo que lean su trabajo. Antonieta Madrid. Tengo aquí un David Bowie tocando el arpa, un David Bowie llanero tocando el arpa. También tengo a Nelson Garrido, fotógrafo venezolano, con quien he hablado y expuesto en la Fundación Nelson Garrido, que lleva su nombre. Me ha comprado pinturas. Tengo acá un retrato de Mario Suárez, cantante zuliano, que fue quien descubrió a Lila Morillo y la llevaba de tour por toda Venezuela cuando ella tenía 14 años. Connie Méndez, que es otra cantante, escritora venezolana muy famosa, que escribía sobre autoayuda y metafísica. Hugo Blanco, artista venezolano, famoso por su canción Moliendo Café. Y esos son algunos de los muchos retratos que tengo acá.
entre las muchas carpetas con dibujos que tengo acá en mi casa, resguardados y bien ordenados dentro de lo posible. Bueno, si hay artistas que hacen cosas similares, pero en Venezuela, por ejemplo, hay muy pocos artistas que hagan historieta y cómic. En pintura, yo creo que mi trabajo podría estar emparentado con lo que hace Rafael Arteaga. Y en cómic podría estar emparentado con lo que hace Mauro Salmazo, por ejemplo. Son dos personas que creo que se parecen su obra a la mía. En música, tal vez Famasloop. Lo que pasa es que ellos están mucho mejor producidos y son más profesionales. Son una banda. Trabajo con un grupo de artistas llamado Tropical Sadness, con un animador llamado Fernando Virgilio, y lo que hacemos está muy en consonancia porque son jóvenes que, como yo, crecieron con el internet, trabajan con el internet, ven caricaturas, ven animaciones, ven series, juegan videojuegos, y eso se nota en su obra y en la mía, y a veces trabajamos juntos animando algunas de mis pinturas con elementos de ellos, con elementos de la política venezolana que ellos también sufren como la sufro y la padezco yo y todos los venezolanos, con el tema de los exiliados, el Darién, todo eso ellos también lo trabajan. Para que la cultura sea apoyada en Venezuela y apreciada tanto acá como en los países de Europa, Francia, España, lo que tiene que pasar es un cambio en la educación, un cambio en la forma en la que vemos la cultura, porque acá se ve ir a un museo como una cosa aburrida. Ir a un museo no es algo aburrido, un museo tiene que ser una cosa divertida. Eso es culpa también de algunos artistas que hacen un trabajo que es demasiado cerrado, que es como tan difícil de entender, de los teóricos del arte, de los críticos, que hay que hacer un arte que sea más divertido, que la gente vaya al museo y se sienta bien yendo, que incluso la gente se sienta tan bien yendo a un museo que no les importe pagar una cantidad de dinero grande como pueden pagar al ir a un concierto, que la gente siempre paga ir a ver un artista que está muy bien publicitado. A esos artistas internacionales que tienen una maquinaria económica gigante y por eso viajan a tantos países. Bueno, hay que apoyar tanto a los artistas venezolanos, hay que apoyarlos tanto como se apoya a los artistas de otros países para que la gente pague por ver una exposición de pintura en Venezuela, sienta esa necesidad y ese goce al ir a ver pintura. Guacamayas de Caracas son diabéticas, son diabéticas.